Bienvenidos una vez más a su programa de Hablemos de Frente, donde pues estamos dos medios de comunicación en un mismo espacio a través de las redes sociales y plataformas digitales Enlace Zapotlán y a través del periódico impreso Diario El Volcán. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Otro viernesito de Hablemos de Frente. Retomando ya, actividades. Retomando después de dos semanas de vacaciones. Casi dos semanas. Así que ya era justo y necesario. La semana pasada era... era obligatoria. Teníamos que sí o sí. Se nos atravesó por ahí un viajecito a la playa y pues... Ay, sigue presumiendo. Teníamos que aprovechar, ¿no? Milton, pues imagínate. Hace dos años, es primera vez que lo conoce la playa. No, ya tenía tiempo que no andábamos por allá, por aquellos rumbos. Pero bueno, pues ya, todavía esta semana fue vacacional. Para algunos ya. Sí, para otros ya tuvimos que volver. Para otros ya. A la triste realidad. Ya tuvimos que regresar a las actividades cotidianas de aquí hasta... Pues yo creo que como hasta diciembre, yo creo. Lo más seguro. Y sí. Salvo los días ahí de descanso. Los puentes. Los puentes largos. Pero pues de todo no te sirve de mucho, ni rinde el día tampoco. Sí, lo siento. Pero bueno, vamos a iniciar de lleno con este programa porque, pues bueno, tenemos temas sumamente importantes que presentarles el día de hoy a todos ustedes. Como saben, pues bueno, pues se vino este temporal vacacional y con él pues se han venido también muchas cuestiones. Uno de ellos pues es el tema de la recolección de basura. Para ahí quienes que dicen que pues nos estamos quedando callados, Milton, y que no estamos diciendo nada al respecto, pues es que el estar exhibiendo también todos los días a través de las plataformas y redes sociales, pues es evidente, ¿no? No solamente toda la ciudadanía ha visto cómo ha estado el tema de la basura en estos últimos días. Sin embargo, también conocimos a detalle el tema de la labor de los trabajadores y explican el por qué también ha estado sucediendo, Milton. Es que esto. No se trata nomás de decir que no pasa, ¿no? O sea, no se trata nada más de aventarte tu monólogo de 20 minutos de criticando algo cuando no eres autocrítico, ¿no? No criticas lo tuyo, y es lo que vamos a hablar en el mensaje. Y debería, en lugar de empezar, hola, ¿qué tal sus videos? Debería empezar ya, ¿quieren monólogo? 30, 20 minutos, ¿no? Hablando del mismo tema y no sale de ahí. ¿Sí? Cuando una gran parte de la ciudad no tiene agua. ¿Sí? Y pues eso, mira, claro, pero eso sí no lo dice, ¿verdad? Me extrañó por ahí presidente municipal que hizo una transmisión, eran como las 4 de la tarde, en el cual pues lo reconoce, vaya, hasta que veo que reconoce algo a medias quizás, pero pues lo bueno que lo reconoció, porque andaba un camión de la basura recogiendo la basura. Uh-huh. O sea, y él acepta que qué bueno que se está... pues recogiendo la basura, dice, pues aunque no me guste hacer esta transmisión en vivo, pues lo tengo que hacer y tengo que reconocer porque... No, nadie lo obliga. Porque pues bueno, lo bueno que sí se está atendiendo el tema de la basura, que no nomás la están dejando ahí hasta el día siguiente a ver qué pasa. Recordarles lo que bueno, pasa es que no lo dejaron así. Tenía 4 camiones descompuestos. Entonces ¿sí? Estuvieron trabajando los que quedaban funcionando. No es que no, en la noche trabajaron y todo el día lo dejaban. Estuvieron trabajando día y noche. Lo que pasa es que no se estaban dando abasto. Uh-huh. Y la gente seguía sacando basura. Entonces, era un asunto sin fin. Porque pasabas por una calle y a las horas ya volvía la gente a volver a sacar la basura. Uh-huh. Entonces, ¿sí? Pues, no se notaba ese trabajo. Hasta que no estuvo el equipo otra vez completo y recogieron ahora sí todo. Y ya se notó. Así es. Y bueno, pues otra de las cuestiones, ya como lo mencionaba Milton... Pues imagínate qué pasa cuando voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Porque esto va de la mano, pero qué va a pasar cuando Comisión Federal de Electricidad, Milton, se quede sin luz. Sus oficinas se queden sin luz, ¿verdad? Imagínate si la Comisión Federal de Electricidad se queda sin luz, pues imagínate uno también como consumidor,
Pues estamos amolados porque si el distribuidor se queda sin luz, pues sí, imagínate qué nos va a pasar a nosotros. Lo mismo le pasó al sistema de agua potable y alcantarillado de Zapotlán Zapasa porque pues, se quedan sin agua, Milton. ¿Te vieron también que llevarles la pipa? Espero que no les hayan cobrado mucho. Pues yo creo que no les cobraron, pero yo creo que al menos ya sintieron o ya vivieron lo que otros ciudadanos viven. Quizás hasta en el día a día, ¿eh? O cuando de plano no cae agua por Yo me algunos pregunto, días. ¿quién llamaría ahí a Zapasa? Y si le contestaron de buena gana, porque ya ves que a veces llamas y ay, joder, te Muy contestan buena de pregunta. malas. Muy, muy buena pregunta, Milton. Te contestan de malas, ¿no? Como que, Se autollamaron. ¿alguien tiene el número? Hablaron a los medios de comunicación para pedir agua. Salieron de la oficina, se fueron a otra. Oye, ¿le puedes por favor hablar a la pipa? Porque no pasa el agua. Ah, está bien. Entonces le llamaron de una oficina a otra, de una extensión a otra. Así es. Y pues ya, ahí solicitaron el agua. Pero, pues bueno, pues esa es la cuestión. Y precisamente en este tema de lo del agua, pues se platicó, Milton, con una persona conocedora en el tema. Que obviamente ya tuvo este cargo público, como lo es Juan Manuel Figueroa, exdirector de Zapasa, en el cual pues tuviste la oportunidad de platicar con él, y es una de las entrevistas que les vamos a presentar en unos instantes más para pues, conocer a detalle el por qué, el cómo y el por qué están sucediendo este tipo de cosas. Así es, y sobre todo, ¿qué nos está haciendo, no? Ahora sí, También. ¿qué es lo que no está haciendo Zapasa y por qué en finales de marzo, principios de abril, ya el centro no está teniendo agua? Dos No. horas, hora y media, 2 horas, lo no más que tiene, de 8 a 10 y media a 11, es lo que tiene agua y se Sí. acabó. Y considerando Digo. que el centro hay comercios, restaurantes, y de todo, y es siendo un punto importantísimo, otra vez el centro se queda sin agua. Ya, no les vaya a pasar como en Consti, que se aventaron 6 meses. Exactamente, no, y lo, pues afortunadamente, pues dentro de la zona Milton poblacional, yo considero ya un 90, un 95% de la población que cuenta con un tinaco. Porque imagínate dónde, pero Pero ahora el viene problema es también la que no problemática sube también. el agua al tinaco Esa es porque a no trae otra a la que presión. voy. Y es de los detalles que nos va a explicar Juan Manuel. Porque dice uno, bueno. Me acabé de. Normalmente los tinacos, Milton, de los hogares, pues son de 1.100 litros, por ejemplo, ¿no? Pero imagínate, ah, está bien, ya se vació el tinaco. Pero uno está, pues, esperanzado a que va a llegar con una potencia considerable. Para subir. Por lo menos, imagínate, si a las casas de una planta le cuesta trabajo subir el agua, ¿no? Los Imagínate a que las de viven dos. en segundo. En segunda planta, no, es complicado, es imposible. Hay quienes, y eso sí, hay un cierto sector de la población que sí cuenta con una bomba para poder, y cuenta con un aljibe para poder bombear esa agua que cuenta uno con el aljibe. Pero imagínate, hay casas de dos pisos que me ha tocado a mí ver y me ha tocado conocer que dependen también de la potencia del agua de la calle. Entonces, imagínate, si no la están aventando a presión, pues también está complicado. ¿Que hay escasez? Pues sí, también hay escasez de agua. Eso no lo voy a negar. ¿Que cada vez hay menos agua? Sí, también. Eso también Y de que es crece más la recurrente. ciudad. Y que crece más la ciudad, también. Son otra de las problemáticas. Pero bueno, pues esta es parte de la información y pues de todo lo que ha acontecido, Milton, en estos últimos días. Muy bien, Entonces, pues sí, ¿qué pues. más vamos a ver? Vamos a ver el video de Juan Manuel con este tema. Vamos a El ver el tema de la tema de la basura, que ya basura les que está platicábamos. pasando. Y tenemos también, Milton, pues en otros temas, una entrevista, una exhibición de un dron agrícola, cómo funciona, cómo lleva este proceso, esta exhibición, pues fue presentada dentro del marco de la cuarta edición de la Expo Agrícola Jalisco en su edición virtual,
que se lleva a cabo en este momento, pues que se lleva a cabo ya en estas primeras 4 semanas previas a la edición presencial. Así es de que, pues bueno, pues tuvimos la fortuna de poder ir, de poder conocer los detalles básicos y pues los conocimientos también avanzados que tiene este manejo de un dron agrícola. También les tenemos esta exhibición, Milton, para el día de hoy. Perfecto. Así es de que, bueno, Milton, pues algo más que quisieras añadir. Pues nada, pues esperemos que les gusten los videos y gracias por estar aquí otro viernes con nosotros. Perfecto. Pues vámonos entonces a una pausa comercial y regresamos porque vámonos de cascada, Milton, ahora sí con el tema de... ¿Vámonos a la cascada? De cascada, dije. Ah, porque mañana va a estar bueno, ¿eh? Mañana. Mañana va a estar muy, 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 muy bueno. Un concierto en homenaje a Joaquín Sabina y a Joan Manuel Serrat. Así que para que no se lo pierdan. Perfecto. No, pues hay que darnos la vueltita por allá. Así es de que. Vámonos entonces a una pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Bueno, me hicieron llegar esa fotografía porque a lo largo de estas últimas semanas hemos estado escuchando en diferentes medios de comunicación, en radio, que la gente del centro de la ciudad se ha estado quejando por el desabasto que hay de agua en la ciudad. Definitivamente, el hecho de que el mismo organismo ya tenga desabasto de agua habla de... No pueden ellos cerrar los ojos a una realidad, pues están conscientes de que hace falta agua en el centro. ¿Qué fue lo que pasó, Milton? Esto no es un tema que se genera en una semana o en 2 semanas. Hay un plan hídrico que tú tienes que respetar. Nosotros, yo recuerdo cuando recibimos a PASA, producíamos alrededor de 400 litros por segundo para la ciudad. Cuando nosotros entregábamos estábamos produciendo 380 litros. Eso habla de que los pozos se están abatiendo. Por lo tanto, teníamos un plan de nuevas fuentes de abastecimiento, perforaciones nuevas, entre ellas el pozo 16, que está en donde están las oficinas nuevas. Y cuando se hizo la entrega-recepción, se le hizo saber de este plan hídrico al nuevo director. Sin embargo, él hizo caso omiso de todas las recomendaciones, pensó que nosotros queríamos que direccionar los gastos a cosas que a lo mejor ellos no consideraron importantes, pero se le habló de que se estaban abatiendo los pozos, de que iba a tener problemas en el sur de la ciudad en el corto plazo, como pasó el año pasado durante casi 6 meses, hasta que no hicieron
el equipamiento del pozo 16 y entonces subsanaron ese problema, pero se le habló de otros 3 pozos más que tendrían que estarse perforando ya a estas alturas. ¿Por qué? Porque si se están abatiendo tus pozos y la población está creciendo, es imposible que con tus mismas fuentes de abastecimiento logres dar el servicio para toda la ciudadanía. Ellos no lo han hecho, no han invertido en nuevas fuentes de abastecimiento. Nosotros teníamos ya 3 programadas en diferentes locaciones, una en el Fresnito, una en la parte alta de la ciudad y otra en la parte norte. Y sin embargo, ellos no lo llevaron a cabo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que ahora ellos tienen que llevar pipas de agua a las oficinas de Zapasa. Espero que no se las cobren muy caras, pues, por lo menos. La época de estiaje de este año será muy severa. Se ha anunciado a nivel nacional un problema fuerte para México en el tema de cómo está cambiando el clima y que se esperan pocas lluvias para este año. Y no es algo que yo deseo para la ciudad, pero tristemente nos va a afectar también a nosotros aquí en Ciudad Guzmán. ¿Por qué? Porque los pozos en tiempo de estiaje producen un porcentaje menor de agua, pero no es solamente eso. El porcentaje es muy, muy poco lo que cambia. El tema es que la gente utiliza más agua porque hace más calor, se baña más el ciudadano, usa más agua para muchas cosas, riega los jardines, riega las matas. Hay una serie de temas que se generan con el estiaje y entonces pues esto definitivamente va a venir a agravar el problema en Ciudad Guzmán. Y como ellos, ojalá tuviéramos la noticia de que ya están perforando 1 o 2 nuevos pozos, entonces pues tendríamos ya la esperanza de que se solucionara esto, pero al no tener esto en puerta, van a sufrir mucho los ciudadanos de Zapotlán, y me da pena decirlo, y yo les digo, no es lo que yo deseo para mi ciudad, pero así va a ser, y el tiempo me va a dar la razón. Yo sé que mucha gente, cuando hablamos de estos temas, Milton, nos critica porque piensa que estamos ardidos y estamos queriendo criticar lo que hace el gobierno. No, o sea, creo que los gobiernos institucionalmente tienen que cuidar el beneficio para los ciudadanos y que haya que estén satisfechos con el servicio que se les está brindando, y no lo están haciendo. Entonces, pues van a tener un problema serio en mayo y junio. Será una temporada muy difícil hasta que empiecen las lluvias. Bueno, actualmente, principalmente en la zona centro, y lo más delicado es que la parte baja de la ciudad normalmente no sufría desabasto. O sea, de la parte de la presidencia, de lo que es la calle Ramón Corona hacia el oriente, es donde de repente podían tener ciertas horas de servicio, pero ahorita ya esto bajó hasta por debajo de calle Hidalgo, Juárez, y entonces este problema lo están viviendo los comerciantes, restauranteros, o sea, toda la gente del centro de la ciudad está con un problema serio, y eso lógicamente las redes están interconectadas, se empieza a extender. Al no haber presión en una zona, se empieza a generar requerimientos de otra zona que abastece esa agua, y entonces empieza a generar menos presión en otras zonas. Entonces es como una pandemia, vamos, va creciendo hacia los lados, y entonces esto se va a agravar con los meses. Entonces vamos a ver qué sucede. Es correcto. Los tanques de abastecimiento se descargan en las mañanas, y cuando la gente empieza a tener más requerimientos de agua, pues terminan ese tanque y se termina el servicio. Pero si tu tanque no se llenó al 100% en la noche porque tu fuente de abastecimiento no tiene esa capacidad, pues esa cantidad de horas que tenían se reduce, ¿no? Entonces es tan simple y matemático como decir, se necesitan más fuentes de abastecimiento, tanques llenos para descargar y que puedan tener 4 o 5 horas de agua en el transcurso del día, ¿no? Mira, me parece muy tierna ahí la postura que tiene el gobierno, porque quieren engañar a los ciudadanos diciendo que nosotros hicimos unas oficinas que no tienen drenaje. Quiero aclarar a los ciudadanos que las oficinas, desde luego, que tienen drenaje, pero no se conectaron a la red de drenaje.
¿Por qué no se conectaron a la red de drenaje? Porque las oficinas, para poderse conectar a la red de drenaje, tienen que recibirse al constructor, entrega la obra y en ese momento él deja un registro en la banqueta listo para conectarse a la red de drenaje. A mí no me tocó recibir esa obra. Cuando ya esté ese registro, en 3 días abres una zanja, te conectas a la red principal y se terminó el problema. Ellos tardaron meses diciendo que había un gran problema porque no había red de drenaje. Bueno, y después abrieron la zanja y duraron 2 meses para conectar la red de drenaje. Esto es algo mentiroso, es un montaje teatral casi el que hacen ellos. Y estuvieron desviando el tráfico durante semanas y semanas para que se vieran lo difícil que era conectar la red de drenaje como la de cualquier casa habitación cuando se termina y se incorpora al sistema de agua potable. Y también dicen que dejamos las oficinas sin agua. Bueno, a escasos metros tienen una de las fuentes de abastecimiento más prolíficas de Ciudad Guzmán, que ya tiene una reducción adecuada porque pues la cantidad de agua que sale ahí son 60 litros por segundo. Tú te puedes conectar directamente a esa red, pero se hace una reducción que te permite bajar la presión y conectarte pues con un tubo que vas a gastar 500 pesos, 1000 pesos en conectar a la red principal. Y eso pues también lo critica mucho, que dejamos las oficinas de agua sin agua. Pero vuelvo a repetir, yo no puedo conectar las oficinas al agua si no están terminadas. Después critican que no dejamos el equipamiento de las oficinas. Yo te pregunto a ti, Milton, imagínate que tú estás haciendo una casa y que te dice el señor de la cocina integral, oiga, le voy a ir a poner la cocina integral, oye, espérate, pues es que apenas enjarraron, necesito pintar, necesito poner ventanas, necesito... Entonces, ya que termino, pues pongo el equipamiento, pues pongo ya pongo la cocina integral, y ya pongo, meto el refrigerador y meto la estufa, y ya que esté en la casa, pues meto la sala y meto el comedor. Ah, bueno, pues entonces, este equipamiento que ellos dicen que no dejamos, pues no lo dejamos porque las oficinas no estaban terminadas. A mí me causa a veces gracia, pues, y molestia en algún sentido porque engañan a la gente diciendo no equiparon y gastaron unas millonadas en esas oficinas. A ver, el equipamiento en cuanto a muebles y en cuanto a lo que se requería para poner a funcionar esas oficinas era quizás de un par de millones de pesos. En el mes de enero se captan 60 o 70 millones de pesos en el organismo. Ellos pudieron haber equipado en enero del 2022. Ya pasaron 18 meses, Milton. Y aún se están quejando de que no tienen agua y de que no hay equipamiento. Por favor, lo que están haciendo es, quieren victimizarse y decir que dejamos algo mal hecho. O sea, era simple, si me hubieran dejado una semana más en mi cargo, yo les hubiera equipado sus oficinas, las hubiera recibido, les conecto drenajes, agua, se las hubiera dejado listas. Y a lo mejor es lo que les hace falta, pues, alguien que le haya un poquito para que las cosas salgan bien. Entonces, no lo quieren hacer. Quieren convertir este edificio, que es, creo que, una obra muy bonita, muy funcional, que tiene muchas virtudes. Aquí las voy a recordar. Tiene pozos de absorción, tiene captación de agua de lluvia, tiene rieles para gente invidente, tiene accesibilidad para gente discapacitada, con discapacidad, tiene... todo el área con baños, una sala de espera para la gente que va a ir a pagar, un estacionamiento muy amplio, etcétera, etcétera. Se habló con todos los jefes de área, se les pidió qué requerimientos necesitaban para poder hacer las oficinas, se cambió el proyecto 3, 4, 5, las veces que fueron necesarias para dejarlas objetivamente óptimas para cada uno de los departamentos, con un error mío que tengo que reconocer. Yo no hice por escrito todas esas reuniones y al no hacerlas por escrito, ellos dijeron, jamás se le preguntó al personal qué se necesitaba para poder hacer esas oficinas. Entonces es una mentira y otra mentira y otra mentira, pero bueno, así es como trabaja este gobierno, echándole la culpa a los de atrás, todo lo hicieron mal, ya... La gente creo que está entendiendo que así es la forma de operar de ellos
Y yo lo que te puedo decir es que ese edificio, en cuanto llegue alguien que tenga tantito dos dedos de cerebro, las va a poner a trabajar y en ese momento se va a convertir en un punto de referencia porque accesibilidad total, pues no tienes problema de estacionamiento, es cosa de hablar con una línea de camiones que nos pueda acercar a las personas que no tienen la capacidad de tener un vehículo y en ese momento se solucionan todos los problemas. Sí, mira, este es un tema sensible y yo no puedo defender lo indefendible. A mí no me gusta eso. Yo trato de ser muy, muy honesto en lo que yo declaro. A ver, yo creo que hay fallas en la recolección de basura actualmente. O sea, es palpable, la ciudadanía lo está padeciendo. Y esto pues es responsabilidad de la concesión. La concesionaria tiene que cumplir con su chamba, que es mantener la ciudad limpia. Eso yo no lo puedo discutir. Lo que sí discuto es, y sí puedo poner en tela de juicio, es el presidente, parte de su campaña fue decir que MC se iba a encargar de concesionar todo, que íbamos a concesionar el agua, que íbamos a concesionar no sé cuántas cosas. Eso es mentira, ¿eh? Bueno, por lo menos personalmente yo... sería, yo dejo la política, dejo mi cargo, dejo le apuesto lo que quiera a quien guste. MC no debe concesionar absolutamente nada más. ¿Era necesario concesionar la basura en su momento? Sí. Había un problema muy serio cuando llegamos. Había una mafia dentro del sistema de aseo público, 75 personas trabajando, camiones inservibles, personas que no llegaban los lunes porque se habían pasado de copas, algunos que les gustaba la droga, se perdían llantas, se perdía diésel, se perdían baterías de los camiones. Ellos hacían negocio con el cartón, con el PET, con el vidrio. Y sin embargo, la basura andaba a la 1 de la tarde recogiendo por las calles. Entonces, hubo un momento de esa concesión en que nadie se quejó. Tú lo recordarás. Y cuando Pepe Guerrero tuvo la buena fortuna y la capacidad y la decisión de negociar para que se hiciera la recolección en la noche, yo creo que fue un gran cambio para Ciudad Guzmán levantarte y ver una ciudad limpia en la mañana y que no tuvieras tú que andar detrás de los camiones a mediodía. Fue un gran paso, un gran avance y creo que la ciudad se ha ahorrado mucho dinero. Ellos han querido satanizar este tema de la concesión diciendo cuesta carísimo, no. Cuesta carísimo para la concesionaria, pero cuesta carísimo también si lo hace el ayuntamiento y hasta más caro, ¿eh? Porque ¿qué pasaría con los trabajadores del ayuntamiento si los pones a trabajar de las 9 a las 4 o 5 de la mañana? Pues te van a querer cobrar los ojos de la cara. Va a ser casi imposible. Además ya no tenían camiones, se ocupaban de comprar camiones nuevos. Recordarás que se compraron inclusive 2 camiones cuando llegó Alberto Esquer y aún así era una situación muy compleja la que se vivía en el tema de la basura. Quizás es la más difícil en ese momento. Ahora, yo no voy a defender la concesión tampoco. Simplemente te quiero decir algo. Si el presidente la quiere eliminar, la quiere retirar, que no le juegue el dedo en la boca a los ciudadanos, que no les
que no insulte la inteligencia de los zapotlenses. A ver, esto no se gana en los tribunales como él quiere. Dime cuántas veces ha hecho pública una invitación al dueño de la empresa Zeus para dialogar, te sientas en una mesa a dialogar con el dueño de Zeus y le dices, oye, quiero ponerme de acuerdo contigo para dos cosas, Milton, fácil. Una, retírate de la concesión porque no la estás haciendo bien. O dos, cumple con tu chamba y hazla bien. Nada más. ¿Cuántas veces lo han invitado? Nunca. Puerta cerrada. Al presidente le ha funcionado el decir, los naranjas fueron los que hicieron esto, y mientras más basura ve en la calle, más contento se pone el señor. Inclusive hay casos raros ahí de sabotajes, inclusive de gente que saca la basura fuera de tiempo. Adicional a que la concesión no está funcionando ahorita al 100%, gente que saca la basura fuera de tiempo, y casos de que se han documentado de gente que inclusive va y tira basura adrede tratando de hacer más serio el problema. Entonces, yo creo que el presidente no tiene intenciones de quitar la concesión y desvía la atención diciendo, miren cómo amanece la ciudad, como si él no fuera el responsable. Espérate, pero si tú eres el presidente, a ti te toca solucionar el problema. ¿Por qué le estás echando la culpa a otros? ¿Y con quién te tienes que pelear? ¿Con los que estaban ahí, que nosotros ya no tenemos vela en el entierro? No, pues peleate con el de la concesión. Y a él exígele. Y te voy a decir un ejemplo muy simple. Si tú tienes un terreno que vas a rentar porque vas a poner una tienda de conveniencia y te lo rentan por 10 años y a los 5 años llegan y te dicen, oiga, quiero que se salga. Ok, sí me salgo, pero yo te construí esta tienda. Entonces, esta tienda cuesta 3 millones. Ah, 3 millones aquí están, que le vaya muy bien. Se acabó la concesión, ya se acabó la renta. Lo mismo pasa con la concesión, ¿eh? Tú te sientas con el dueño y le dices, a ver, ¿cuánto valen tus activos? Tus camiones, chatarras, no chatarras, 100 pesos, 200 pesos, 500, lo que cuesten. La maquinaria que traes en el vertedero, los trabajos que realizaste, el pasivo laboral, los trabajadores, los voy a absorber, los vamos a liquidar. ¿Cuánto cuesta eso? 5, 10, 15, X millones de pesos, no sé cuánto. Te los pago, que te vaya bien. ¿Por qué no lo hago? Porque entonces tengo que gastar 50 millones en comprar camiones nuevos, comprar maquinaria para el vertedero, tengo que contratar personal, tengo que subir las prestaciones del personal, y en vez de que trabajen 8 horas, que trabajen 6 horas, como lo hacen en el ayuntamiento, con prestaciones que son mucho más grandes que las que tiene un prestador de servicios particular. Y entonces el presidente sabe que no le conviene. ¿Qué hace? Pues juega con una concesión que le está dando dividendos. La gente, y tiene mucha razón la gente de soltar su fuá y su coraje y sus rollos. Ellos a todos le van a echar la culpa a Movimiento Ciudadano, pero les voy a decir algo, ya Movimiento Ciudadano no tiene nada que ver con el asunto de la basura. El que tiene que ver es el presidente, y el que tiene que pelear es el presidente y su personal. Y él es el que tiene que solucionar. Ahora, si nos va a dar chance de solucionar, nomás que nos diga oficialmente, a mí que me mande una invitación para que me diga y yo le ayudo a solucionar, y le ayudo para sentarme con el dueño de Zeus y hacer que compre camiones o hacer que haga las cosas como se deben de hacer, pero que me invite oficialmente. Y si no, pues que él haga su chamba, pues para eso lo pusieron los ciudadanos, ¿no? Entonces, el señor ha demostrado incapacidad, ha demostrado ignorancia, ha demostrado ineptitud, es mentiroso, le miente a la gente sistemáticamente. El señor tiene un problema porque es mitómano y se cree sus mentiras. Ya van a salir unos videos ahí, ahorita que dijiste de que me gusta andar haciendo videos, van a salir unos videos donde él narra una historia de diferentes temas, que ya se los dejo ahí para el suspenso, luego lo comparto con ustedes, donde él mismo narra desde cómo fue su campaña, cómo fueron cambiando sus discursos al respecto del mismo tema y cómo convirtió algo que prometió en algo que no existe. Eso es ser mitómano, y así es como nos tocó afrontar esta administración. Hay que estar esperando que pronto se vayan ya y que nos dejen. Mira, yo tengo que decir que a Movimiento Ciudadano, pero si no es Movimiento Ciudadano, el que sea, nomás que ya no se quede gente así tan inepta, porque no nos conviene para Zapotlán.
Entonces, espero que pronto salgamos de esto, invitar a los ciudadanos a que reflexionen, a que tengan un sentido crítico. Es más, a mí no me crean. O sea, yo entiendo que pues yo puedo tener un trato de ser una persona que hable con argumentos y de manera, con un criterio amplio, pero pueden creer que tengo un sesgo porque pertenezco a un equipo político. Yo los invito a que analicen los temas, ¿no? Las obras, la forma de actuar, cómo se manejan, sus discursos, qué dicen, qué han cumplido, qué cosas han dejado de hacer. Y pues en base a eso tomen una decisión y vayan ubicando y formando su criterio para tomar una mejor decisión en el 2024. Track, you know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh, yeah, oh, yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh, yeah, my man. If you're pimping, you're sexy. Put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three. The vibe. Soy José Rigoberto Sandoval, traigo la unidad 06. El día a día, vamos poniéndolo como un trabajo que es muy laborioso, en el sentido que nos dejan en ocasiones muchos rompederos los que se paran, y es mucho trabajo para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que juntar todo, no es lo mismo agarrar las bolsas, el llegar al montón de basura y agarrar las bolsas completas, a que llegar y ver un reguero de basura. O sea, ahí es la parte que a nosotros nos afecta mucho como corredores, como el estar aventando la basura. No es lo mismo llegar al montón y aventarlas, es lo que les comento, a llegar a ver un reguero de basura. En este caso, a nosotros nos perjudica mucho eso y nos atrasa mucho. Por eso en ocasiones se sale más tarde, más que nada que nos ayuden la ciudadanía, que si viene alguien rompiendo la bolsa de basura, que nos apoyen, ¿no? Que les digan que por favor no la rompan, por favor. Ese sería algo de lo que hacemos el día a día. Exactamente, pues los argumentos que le estoy dando ahorita, es el que no es lo mismo, vuelvo a comentar, el llegar al montón de basura y ver las bolsas completas, a llegar y ver un reguero. Y eso nos atrasa mucho. Nos atrasa mucho porque hay que juntar y hay que dejar limpio. Es lo que nos exige la ciudadanía y lo tenemos que hacer. Y aparte por eso también nos pagan. Ahí, la verdad, pues por eso estoy aquí todavía, ¿no? Porque si no me trataran bien, pues ya no estuviera también yo aquí, ya haya agarrado otro trabajo aparte. Pues en este caso, las jeringas, cuando nos dejan jeringas, los vidrios, láminas, la parte donde llegas, las botellas y los restos, pues más que nada los de comida, a veces que uno se resbala por estar ahí juntando un montón de basura y todo eso. Portaduras, pinchazos de jeringa, algún tobillo al momento de bajar, que nos podemos lesionar algún tobillo, alguna rodilla. Empezamos a las 10
Por eso a la ciudadanía también le recomendamos que nos saque la basura a las 9 de la noche para nosotros llegar y empezar nuestra labor más temprano, si se podría, para que nos rinda también la noche, porque es algo pesado, Se ve fácil, pero es algo laborioso, muy... Está complicado y... Sí está laborioso, es un trabajo. Y, pues, ¿qué le puedo decir más? En este caso, que nos tengas mucha, no paciencia, sino en este caso, que nos comprendan, que nos entiendan que el trabajo de la limpieza es muy, es muy laborioso. No es nomás llegar al montón y aventarlo, hay que limpiar, hay que juntar, y la ciudadanía es muy, muy exigente con nosotros. Nada más lo que nos entienda ese detalle. Y claro, también cuando se descompongan alguna unidad, pero también que nos tengan paciencia, porque realmente no se descompone porque nosotros queramos. Es porque es una falla mecánica. Que ya todo y que nos saque su basura a tiempo, nada más. ¿Qué tal? Muy buen día. Somos Power Drum, distribuidores oficiales de JI. Antes que nada, quiero agradecerles el que nos estén acompañando en esta sesión demostrativa de uno de los drones más representativos de la marca, el DJI Agras T30. Mi nombre es Eleazar Frías y me acompaña también mi compañero Juan Uciel, uno de nuestros pilotos certificados. Vamos a iniciar. El día de hoy, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un dron. Un dron es un vehículo aéreo no tripulado por personas, que en este caso se trata de ala rotativa, muy parecido o muy similar a los helicópteros. Es diferente a los aviones porque los aviones utilizan ala fija. Y normalmente es controlado, ¿sí?, o su movimiento es controlado a través de administrar las velocidades que ejerce bajo sus hélices para realizar diferentes tipos de movimiento, ya sea ascenso, descenso, girar o desplazarse a diferentes puntos en cualquier dirección. Actualmente, en el campo agropecuario, ha venido sufriendo una serie de transformaciones gracias a la inclusión de las tecnologías en los distintos procesos de producción. La fumigación es una de las labores que sin duda alguna se han visto revolucionadas por la incorporación de estas novedosas tecnologías como son los drones para fumigar. ¿Pero qué beneficios tienen los drones en la agricultura? El dron, al tratarse de un vehículo aéreo, cubre una amplia extensión de territorio o de tierras en muy poco tiempo. Y esto se debe a que la velocidad en la que se traslada para aplicar el producto es mayor comparado con un vehículo terrestre como un tractor. Y también comparándolo con la aplicación de productos que se hace de forma tradicional caminando. Por otro lado, también facilita la aspersión en las zonas complejas, irregulares o de difícil acceso. Otro de los beneficios o otra ventaja es que permite un menor desperdicio de producto al volar a baja altura,
sobre las plantas comparado con la aplicación por avioneta o con aplicaciones que se realizan de forma irregular, de forma manualmente. Es muy importante mencionar que el uso de un dron en la agricultura también permite una reducción de costos y tiempos. Específicamente, minimiza costos de combustibles y horas hombre, lo que permite incrementar la rentabilidad de los cultivos. También, el uso de un dron tiene menor impacto ambiental, ya que la aplicación de los agroquímicos es dirigida, muy específica al producto y ajustada a los requerimientos reales que necesita el cultivo. Además, permite una aspersión de producto más segura, sin generar contaminación en las fuentes de agua, en personas, flora o fauna. Se protege la salud de los trabajadores del campo, pues tienen una menor exposición de forma directa a los agroquímicos. Permite aplicaciones de noche, logrando una mayor productividad por día. Al ser un vehículo aéreo, también se eliminan los daños a los cultivos provocados por los tractores al aplastar la planta o ir compactando la tierra. PowerDrone y DJI Agriculture tienen el firme compromiso de aportar soluciones inteligentes basadas en la tecnología de drones para ayudar en la innovación, el desarrollo y la productividad agrícola en México y en el mundo. DJI ha lanzado al mercado varios drones que pueden utilizarse para proteger sus cosechas y actualmente en México se están comercializando los modelos Agras T10, Agras T30 y Agras T40. El día de hoy presentaremos el Agras T30. Es uno de los drones más emblemáticos y avanzados tecnológicamente en el mundo, eficiente, con gran cobertura, fácil y seguro de operar, en definitiva, una excelente opción para la aplicación de agroquímicos y aspersión de granulados, de una forma precisa. Pero, ¿cuáles son las características principales de esta belleza tecnológica? Primero, lo que vamos a mencionar es que el tanque de líquidos tiene una capacidad de 30 litros, pero también puede ser intercambiado por un tanque para aspersar granulados que también tiene una capacidad de 30 kilogramos. Usa 16 boquillas de aspersión presurizadas que permiten una cobertura de hasta 9 metros de ancho, uniforme y con alta penetración. El caudal que se inyecta a sus boquillas puede ser de hasta 8 litros por minuto. Cubre una superficie de 2.5 hectáreas con una sola pila. El rendimiento es hasta de 100 hectáreas por día. El tiempo de vuelo estacionario es de 20 minutos sin carga y de 8 minutos con carga completa. En promedio, el dron dura en vuelo 14 minutos. Cuando estamos realizando la aplicación de producto. Alcanza una velocidad máxima de 35 km por hora. Tiene un sistema anticolisión que detecta objetos a partir de los 30 metros y tiene un rango de seguridad de 2.5 metros. Eso significa que el dron se va a detener aproximadamente en 2.5 metros de distancia del objeto que esté cerca del dron. Sus pilas son de 29 miliamperes y tienen un ciclo de vida de 1000 cargas aproximadamente. Se carga en tan solo 15 minutos utilizando energía eléctrica de 220. El control remoto permite conectarse con una antena RTK y tiene un receptor para conectarse con esta antena. Eso nos permite realizar aplicaciones de productos con un margen de más o menos 10 centímetros de exactitud sobre la ruta trazada. Y está equipado con dos cámaras, una del lado enfrente y de la otra que es en la parte trasera. Cuando usted adquiere el Agras T30 en PowerDrone, distribuidores oficiales de DJI, ¿qué es lo que usted va a obtener? Obviamente, al adquirir el paquete completo, va a obtener la aeronave Agras T30,
que lleva incluido un tanque de líquidos y opcionalmente puede incluirle un tanque de granulados. También va a obtener el control remoto, un arnés que permite colgarse de forma cómoda el control remoto, un adaptador de antena RTK, accesorios, refacciones y herramientas que vienen incluidas dentro del paquete. También va a obtener un portafolio protector del control remoto que permite protegerlo al momento de transportarlo o guardarlo. También va a obtener 3 baterías recargables, un cargador de baterías, el generador eléctrico, la caja de transporte de uso rudo. Pero adicionalmente, también usted va a recibir el dron directamente en su domicilio, va a tener derecho a capacitación durante 2 o 3 días y en esta capacitación le vamos a mostrar o le vamos a impartir todos los conocimientos para que usted mantenga seguro su dron y sepa utilizarlo de forma adecuada en la aplicación de sus productos. Además, va a obtener el primer servicio preventivo sin ningún costo. Muchísimas gracias. Nosotros somos Power Drone, distribuidor oficial de JI. Mi nombre es Eleazar Frías y mi compañero Juan Uciel, que es uno de los pilotos certificados. Ahora, vámonos a la práctica. Vamos a ver trabajar nuestro dron Agras T30. Muchísimas gracias. En este momento vamos a hacer lo que viene siendo un mapeo, delimitar la parte de la parcela para que el dron pueda trabajar en esta área. Se marca un punto aquí y continuamos con los demás puntos. ¿Vale? Ya se realizó el primer paso para trabajar con nuestro dron, que fue marcar los puntos que van a delimitar el área o el territorio donde va a trabajar el dron. Ahora, el segundo paso va a ser realizar, y mi compañero ahorita en el control, va a establecer los parámetros de fumigación. Va a establecer la altura en que debe de volar el dron, la velocidad, la cantidad de líquido que debe de aspersar y cuál va a ser la dirección que va a tomar nuestro dron para ir aplicando el producto. Ya sea que se vaya de frente, de forma lateral, pero también en el proceso también se marcaron los obstáculos para que el dron pueda evitarlos. Este es el segundo paso, establecer los parámetros de vuelo. Listo. En el proceso de trabajo diario con nuestro Agras T30, después de haber realizado nuestro mapa y haber establecido los parámetros, ahora lo que vamos a hacer es ya poner a trabajar nuestro dron. En este momento, ya vamos a despegarlo y vamos a hacer que inicie con su tarea. Iniciar operación. El dron está a punto de despegar. Mantén. Thank you.
este momento se quedó sin líquido y estamos que regresar a ver. Pues muchas gracias, esto fue una demostración del Agras T30. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Eleazar Frías, Juan Uciel, piloto certificado, y mi compañero Hassel, que es nuestro mecánico también certificado. Somos la empresa Power Drone. Muchísimas gracias.